nosotros es imposible imaginar la vida sin uno de nuestros 5 sentidos. Yo he venido a Quibdó, y aquí, a la orilla del río Atrato, uno de los principales afluentes de este hermoso país, voy a conocer a Fidel Quesada, una persona increíble. Mi nombre es Fidel Eliezer Quesada Quejada. Yo actualmente soy abogado titular. Yo tuve una niñez, digamos, normal, pero me atacó una enfermedad llamada meningitis. Nací aquí en Quibdó y gracias al Braille inicialmente pude realizar mis estudios secundarios, ya que perdí la visión a la edad de 12 años. A pesar de que la enfermedad o la pérdida de la visión fue a temprana edad, yo siempre he querido superarme. Fidel Eliezer Quesada Quejada. Este teléfono se la pasa hablando. ¿Y este sistema cómo funciona? Anteriormente habían diversos programas para adaptarle al celular, pero actualmente ya la tecnología ha avanzado en ese sentido. Este software lector de pantalla convierte en sonido lo que nos muestra o lo que muestra el ordenador. Me ha servido en lo particular mucho en el desempeño de mi profesión, ya que me facilita la elaboración de documentos y toda clase de informaciones que yo quiera solicitar por internet u otro medio. ¿Cómo empezaste tú con eso de los deportes? Es un proyecto deportivo, salto, lanzamiento de bala y lanzamiento de disco. Nos hemos desempeñado hasta el momento en competiciones con equipos de Antioquia y de Bogotá, y próximamente tenemos un encuentro con otros equipos de la costa. Y hasta el momento, gracias a Dios y a las ayudas tecnológicas, vuelvo y repito, y a las personas que me rodean, he realizado todo lo que me he propuesto. Mi mensaje para otras personas en igualdad de condiciones a la mía, que se llenen de ganas de seguir adelante, y que para nosotros no hay nada imposible. Es que nos llenemos de fuerza, que no somos inferiores ni menos que los demás. No somos personas limitadas, puesto que podemos alcanzar metas iguales o superiores a las de otras personas.